Le doy la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo está, doctora? Te mando un abrazo. Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Sí me oyes ahí? Encantada encantada de estar aquí y a ver para las sorpresas que va a haber esta noche. Eso, eso. La querida Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, también ya llegó, nuestra corresponsal. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Leticia, pues bien, aquí ya lista para hablar sin censura el día de hoy. Saludemos también al diputado federal de Morena por Nuevo León, el querido Mauricio Cantú, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Muy bien, muy contento de estar aquí con Alina y Leticia. Pues vamos a darle. Oye, quiero agradecer que hayas firmado el comunicado de los diputados y diputadas de Morena en solidaridad con el equipo de Sin Censura. Gracias, Mauricio, siempre por tu voluntad y tu generosidad hacia Sin Censura. Bueno, déjenme iniciar, doctora, con el tema de los médicos cubanos. Vamos a iniciar con el tema de los médicos cubanos porque les sigue doliendo a muchos y parece que no llegan a entender una razón tan fuerte, la falta de médicos, sobre todo especialistas, en las zonas más difíciles de nuestro país, pongámoslo de esa manera. ¿Cómo ve este racismo también, este clasismo que se ha desatado por personajes, solo por mencionar uno, porque hoy inicié con eso, Max Kaiser, que entre otras cosas habla de dictador hacia Cuba, que, bueno, en fin, usted ya ha escuchado las narrativas de esta oposición a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate, Vicente, que les tengo una noticia. Estas misiones cubanas han ido a todos los países de América Latina prácticamente con distintos convenios e incluso no necesariamente con gobiernos afines a la isla. Y, por ejemplo, el caso de Colombia. Y sin embargo, en cada sociedad, cada clase media histéricamente ha reaccionado, haz de cuenta con los mismititos argumentos, ¿eh? Que van desde que, bueno, ¿por qué los contratan a ellos y no a mí? Bueno, pues porque usted no quiere ir a donde se ofrece en estas misiones a trabajar, por un lado, y la otra es esta parte que ya le aderezan con el tema de la ideología, ¿no? De que ¿por qué estos países? ¿Por qué este país? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Si vienen más bien en una misión secreta para inculcarnos el comunismo o veto a saber qué. Entonces, creo que lo que es interesante y comentarlo con el público es que esto no tiene nada de nuevo, es un proyecto que en Cuba hay desde hace mucho tiempo y que justamente América Latina ha sido uno de las regiones donde más se ha llevado a cabo, pero los médicos cubanos también han ido a países de África y han ido, y sobre todo ahora con el tema de COVID, a varios países de Europa, especialmente en Italia, bueno, fueron muy bien recibidos porque el déficit de médicos es mundial. Eso les tengo esa otra mala noticia, que digamos, por una cuestión que también tiene que ver con cómo se ha comercializado la medicina a través de este modelo que ha impuesto una mercantilización del tema de la salud, pues obviamente la medicina fue sufriendo también un impacto en términos de quién se dedica a qué y lo que vemos, y esto es parte de la realidad mundial, ¿eh? Ni siquiera que nos vengan a engañar, no es ni siquiera local. Hay una desigualdad en términos de acceso a la medicina y obviamente mayor concentración de médicos privados y públicos en las grandes urbes, en todas partes. Pero lo que vemos más exacerbado en países como el nuestro, pues sí es también esta cuestión donde claramente quien tiene para pagar se va por la medicina privada y esto a lo largo de varias décadas ha ido desgastando y abandonando. Es el mismo modelo, Vicente, que lo que ha ocurrido con el tema de la educación. Y es ir abandonando la institución educativa o de salud para a su vez volverla una mercancía. Entonces, todos somos presa de ese sistema y al mismo tiempo parte de lo que lo permitió. Entonces, creo que lo que es interesante es en qué punto estamos y que en México pues llega a través de 500 personas. Fíjense, se requieren 52 mil médicos
a lo largo del país, en muchas regiones, no en la colonia donde vivan los que nos estén oyendo ahorita de Santa Fe o Las Lomas o el Pedregal, porque también por ahí tenemos amigos, Vicente, pero no, ahí sí hay médicos y sobre todo si uno tiene, pues no sé, el American Express, pues sí, sí vas directito al hospital sin tanta bronca. Y aún así, ojo, ahora con el tema del COVID era gran preocupación caer enfermo porque el tema de el costo, hasta te cobran hasta el algodón, la bolsa como si fuera de oro en hospitales privados. Entonces, justamente lo que quiero decir es que esto es como que se desborda con todo un tema que habla más de la mecánica que ha llevado la inclusión de modelos mercantilizantes de cuestiones pues que son básicas para la gente. Y solo una cosita que quiero decir. No hay cosa más humana, Vicente, que el dolor. Desafortunadamente, todos queremos evitarlo en la vida. Entre más podamos zafar de sufrir dolor físico, dolor emocional, pues creo que la vida la vemos como más feliz. El problema es que es inevitable. Todos llegamos a algún punto a sufrir más o menos dolor de este tipo. Y qué mejor que tener cerca un médico. Qué pena que haya gente mezquina que no pueda entender eso. Definitivamente. Alina Duarte, me está preparando el equipo de producción un audio. Fue de, se me hace que de anoche, en cuarto grado, no, en tercer grado, que ando pensando, el cuarto grado es lo de nosotros, tercer grado de Televisa, en esta mesa de periodistas que tienen en Televisa, apareció por ahí René Delgado, Genaro Lozano, Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio, Denise Merker, y son reveladoras las formas de pensar de estos periodistas, de estos grandes periodistas y comunicadores de México. Me llamó la atención, sobre todo la de Sergio Sarmiento, que dice que lo que están haciendo es una decisión política, esto de traer médicos cubanos, en una operación de trata que maneja el gobierno cubano para obtener divisas. O sea, estamos avalando trata de personas. Estamos avalando la esclavitud moderna y además estamos mandándole dinero al régimen de Miguel Díaz-Canel allá a Cuba. Me parece que están estirando mucho la liga. Y la verdad quiero escuchar tu opinión mejor, Alina Duarte. Mira, Vicente, en realidad yo me siento muy afortunada, ¿no? Porque en realidad cada que escucho este tema de los médicos cubanos es como hacer un flashback de estos debates, ¿no? Que las oposiciones a gobiernos progresistas han tenido durante los últimos años. En el caso de los médicos cubanos ha sido un fantasma que de hecho utilizan mucho este argumento. Esto precisamente que estás señalando de la trata de personas y que el gobierno cubano los usa de títeres, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eso lo escuchamos de Marco Rubio cada fin de semana, cada 15 días, es un argumento que el Departamento de Estado en Estados Unidos ha usado durante las últimas décadas en contra de, hay un discurso muy bello de Fidel Castro en donde dice, Estados Unidos podrá poner soldados y bombas en cualquier parte del mundo, lo que nosotros podemos hacer es poner médicos en cualquier esquina, y es por eso justamente que no todos los médicos, pero sí hay una brigada, que es a la que se refería la profesora Leticia, que tiene que ver con la brigada Henry Reeves. Esta es una brigada que se crea en el año 2005 y cuya primera misión se lleva a cabo en Angola. Tienen una visión sumamente internacionalista y al menos hasta el comienzo de la pandemia ya había estado en más de 51 países apoyando. Incluso en las inundaciones aquí en México, si no me equivoco, del 2007, también esta brigada estuvo aquí, fueron cerca de 80 doctores los que participaron también aquí apoyando al gobierno mexicano en ese entonces, e incluso, ¿no?, tan así que no tiene que ver la afinidad ideológica, que incluso cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, bajo el gobierno de George Bush, me parece que era el gobierno de George Bush, el gobierno cubano les dice, oiga, nosotros podemos
mandar médicos y bajo esta lógica retrógrada, conservadora e imperialista, claro está, deciden no aceptar esta ayuda, ¿no? Los médicos han estado lo mismo en Indonesia, que en Angola, que en México, que en Chile, también han estado en el terremoto de Haití, han sido puntos, ¿no? Que no van a decir que van y buscan ser ricos ni buscan sacar provecho de la situación, sino que han estado ahí de una forma militante, de una forma consciente, internacionalista, apoyando a nuestros pueblos. Durante el principio de la pandemia, y de hecho esto me lo contaba John Kirk, que es un investigador canadiense que se ha dedicado al menos cerca de 15, 17 años a investigar estas brigadas. De hecho, tiene varios libros sobre el tema de los médicos cubanos, el internacionalismo de los médicos cubanos de esta brigada. Y él ha contado todas estas experiencias en sus libros. De hecho, es una entrevista que no estaría mal retomar aquí en Sin Censura, se las puedo pasar, la pueden encontrar ahí en la página. Le hicieron el favor también de subirla a la Cancillería de Cuba, pero está también ahí en YouTube. Y él narra cómo todo este tipo de argumentos que hoy estamos escuchando por parte de la oposición en México, pues evidentemente lo hemos escuchado en toda la región bajo una lógica, primero, ¿no?, comiéndonos el cuento de todo lo que dice Estados Unidos y que ellos son los que dictan qué es democracia, qué es derechos humanos, quiénes son médicos buenos y quiénes son médicos malos, cuando sabemos, Vicente, tú estás ahí en Estados Unidos, es el país que no tiene un sistema de salud público. Enfermarte en Estados Unidos te cuesta una fortuna, vas al hospital y te cobran $500 por naproxeno, por una aspirina, y no es exageración. La gente durante la pandemia se estuvo muriendo en Estados Unidos por no ir al hospital, porque podrían sobrevivir, pero no pagar esa deuda, ¿no? Entonces, en el caso de Cuba, la parte de inversión en la ciencia, en el desarrollo de la medicina, ha permitido que sean hoy vanguardia a nivel global. Tan así que hemos visto el desarrollo de estas vacunas a pesar de un bloqueo ya de 60 años en contra de la isla, y estos médicos pues obviamente nos demuestran que esa es la apuesta de ese otro mundo posible, en donde la medicina cubana pues obviamente no se puede comparar con la industria militar estadounidense, ¿no? Creo que son proyectos uh-huh. totalmente distintos, que obviamente aquí en México van a tratar de desmantelar pues con infamias, ¿no? Y sobre todo con mentiras. Vamos a ver si ya tenemos el audio de Sergio Sarmiento en este tercer grado de anoche. Compañeros en producción, vamos a ver si lo escuchamos, porque a mí en lo particular me llama la atención que sea desde los estudios de la televisora que es acusada precisamente de tener catálogos de artistas que se ofrecen literalmente al mejor postor. El hecho de que Sarmiento hable de trata me da mucha esperanza de que algún día estos grandes periodistas de México también denuncien ese catálogo que han investigado periodistas como, solo por mencionar, porque me acuerdo ahorita una, San Juana Martínez, que hasta un libro escribió sobre este tema. Así que vamos a escuchar a Sergio Sarmiento, que hoy, por cierto, Sergio Sarmiento pide al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ayer lo exhibieron en la mañanera, literalmente dice: con todo respeto, señor presidente, yo me siento a hablar con usted cuando quiera, pero mi trabajo es cuestionar, no aplaudir. A otro perro ese hueso, hombre. Escuche. Lo que sí me inquieta es que piense ahora que pues que no vinieron los médicos cubanos, que eso es lo que finalmente dice, es que todavía no llegan. Bueno, pues se está contratando a 500, hasta donde podemos ver, exactamente con las mismas con las mismas reglas, en las mismas circunstancias, porque solo así opera el gobierno cubano. Si a mí me dicen, faltan médicos en México y lo que hay que hacer es abrir y que vengan médicos, pues por supuesto que vengan médicos de todo el mundo, no nada más cubanos, pueden ser guatemaltecos, pueden ser finlandeses, pueden ser canadienses, pueden ser africanos, que demuestren que tienen los conocimientos, que presenten los papeles y los exámenes que tengan que hacer, y que
pues que se les contrate con el mismo sueldo que se contrata a los médicos mexicanos, sin un secreto, porque esto se está manejando como un tema de seguridad nacional, y que el dinero se les pague directamente a los médicos. Si fuera así, si fuera una apertura, porque realmente no hay médicos, pues yo sería el primero en decir adelante con eso. Pero no, lo que están haciendo es una decisión política de traer médicos cubanos en una operación que realmente es una operación de trata que maneja el gobierno cubano para obtener divisas. A ver, Mauricio, diputado, te pido tu opinión. Vicente, me voy a enfocar en el lado psicológico porque tiene todo el tinte de xenofobia. La reacción tiene denominadores comunes en todo el mundo y la reacción conservadora en México no está exenta de esto. Mencionaban aquí a senadores republicanos de Estados Unidos, el Ted Cruz, Marco Rubio, que son personajes que constantemente utilizan un argumento, y no es de ahorita, estoy hablando desde hace más de 20 años, para golpear a nuestros migrantes, que justamente los acabo de ver ayer en la Cámara de Diputados, y que estos argumentos han variado, pero han tenido como eje en común decir que los empleos que se le dan a, en el caso de los migrantes, pero también ahorita lo que está pasando con los médicos cubanos, van a quitarle empleo a esa gente que se cree chamano, que se cree superior, aunque no lo digan, pero traen un clasismo y un racismo muy intrínseco. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? El argumento es, pues, que ¿por qué vienen cubanos si aquí hay médicos mexicanos, cuando claramente se necesitan más de 50,000 médicos y muchos en regiones muy alejadas, remotas de nuestro México, que muchos no están dispuestos a ir? Y ahí han estado las plazas, más de 2,600 plazas, que no se han ocupado porque son lugares donde no acuden y que los médicos cubanos están acudiendo. Entonces, ¿qué es lo que se ve claramente aquí, Vicente? Se ve un esfuerzo de todos estos periodistas, Sarmiento y muchos otros, de tergiversar lo que está pasando y de querer adornar lo que realmente están haciendo, que es un racismo y un clasismo muy arraigado, disfrazándolo de que se está financiando al gobierno cubano, de que se les está quitando trabajo a los médicos mexicanos, cuando no es cierto, obviamente, porque hacen falta plazas. Eso no, ese argumento se cae muy fácil. Y obviamente, pues empiezan a sacar también historias que ya rondan en lo absurdo, como el hecho de decir que pues es trata de personas, lo cual pues es, en mi opinión, un absurdo total. Y lo que sí me gustaría hacer un comentario y también una reflexión. Si estos médicos, estos 500 médicos, hubieran sido europeos, franceses, noruegos, de un país de la Unión Europea, te lo puedo asegurar, Vicente, yo creo que toda nuestra audiencia estaría de acuerdo conmigo, no hubieran dicho absolutamente nada la reacción opositora, los conservadores, se hubieran quedado callados. Pero al ser cubanos, luego empiezan a golpear y luego buscar argumentos para poder transmitir este mensaje. Y luego también, pues, se viralizan videos de doctores que dan una versión sumamente sesgada, una doctora en particular, la doctora Ceci, que se viralizó su video, que es obviamente una visión que no atiende a la verdad, a la realidad, y que sesga un mensaje para hacer creer a aquellos que no están informados, hacerlos creer que lo que se está haciendo es vulnerar a los médicos mexicanos, y lo que se está haciendo pues es lo contrario, es al revés, es impulsar la salud en nuestro país, que eso también es un tema que ya cae dentro de la antropología, pero yo creo que también el tema de la salud es algo que tenemos que atender y preocuparnos en las próximas décadas, porque se ve un alza en padecimientos que no tienen nada que ver con la genética, sino tiene que ver con hábitos que tenemos los seres humanos, hábitos que a veces pues tienen que ver con la alimentación, que es una alimentación que nos hace daño y que también atiende a toda una industria basada en el lucro,
desde los alimentos, pero también desde la medicina. Es de la industria que más utilidades tiene, que más margen también de utilidad tiene, y que a través de la historia ha visto la salud como una mercancía, no como un derecho, no como algo que necesitamos los humanos para poder desarrollarnos, para poder ejercer todos los demás derechos. Si no tenemos salud, pues no podemos desarrollar ni tener ningún otro derecho. Entonces, a mí sí me duele ver cómo algo que se hizo para beneficiar a los mexicanos y mexicanas, a la salud, se tergiversó totalmente. Hablemos también de otro sector de la oposición, Alito Moreno, que parece que va de semana en semana, escándalo tras escándalo, terrenos que compró a medio centavo el metro cuadrado que después le donó a su mamá, súmenle a las llamadas, a las conversaciones, los audios que han salido y que se han exhibido. Bueno, pues parece que Alito Moreno está viendo que pierden Hidalgo, y la última patada de ahogado es decir que el presidente, que su gobierno está metiendo la mano en Hidalgo y está denunciando a Alito Moreno. Es un chiste el PRI en este momento de la mano de Alito Moreno, doctora Leticia Calderón Chelios. Que además parece que no sé quiénes sean sus estrategas, no sé quién les está haciendo la campaña, pero parece que son sus peores enemigos ahí en Hidalgo, porque se les ocurre cada cosa, tienen cada, digamos, ingenio que es contraproducente porque genera más risa que realmente adeptos, ¿no? Esto que ahora mencionabas de que el argumento de que le donó a su madre, eso lo hemos oído repetidas veces ya en varios políticos en este país los últimos años, y sí me parece que ya raya en el ridículo total. Ahora, lo que sí veo yo con este personaje, que es interesante porque finalmente es el presidente del PRI, es esta cuestión donde ni siquiera ha podido conciliar con los propios priistas. Ya estamos viendo que tiene detractores al interior de su partido, expresidentes del mismo PRI, y que en eso pues ya se ve también una discusión casi familiar, Vicente. Eso es muy interesante porque están peleándose, pues ahora sí que metro a metro, su capacidad de hacerse de recursos, y recursos que al mismo tiempo pues se multiplican en lo que le pueden ofrecer a sus seguidores más cercanos, a sus trabajadores, que evidentemente de la manera como se ve que los trata, porque por los audios que han surgido, pues realmente es bastante indignante, y es interesante ver la relación tan asimétrica, tan brusca, tan indecorosa en términos de derechos laborales con la que son tratados los empleados de este señor, porque más allá de que sean, que podrán tener un error y haber cometido una pifia o algo, bueno, pues sí, pero les dice hasta lo que no. Y creo yo que es parte de una cultura que ahora, pues, yo creo que a nadie le sorprende, la verdad. Lo que llama la atención es oírlo en viva voz. Creo que como en su momento causó aquello del gober precioso, que podríamos dudarlo, pero oírlo es como muy fuerte, ¿no? Es como que la constatación de todo lo que pensábamos, pero que resulta que sí es cierto. Entonces, sí creo que aquí lo que estamos viendo, pues, es se están desnudando. Más allá de que nadie los quiere ver, pero desnudando en términos de cómo ha actuado ese partido durante tantas décadas, y se van, Vicente, se van de Hidalgo, no 2-1, 3-1, esperemos. De hecho, hay que decir y preguntar a Lina Duarte, ¿estos escándalos de Alito Moreno han acelerado la descomposición del PRI, el desmoronamiento del PRI? Fíjate, estoy leyendo, de acuerdo a esta encuesta, que el Movimiento Regeneración Nacional, el partido fundado en 2014 por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, es el partido mejor evaluado del país, de acuerdo a la agencia Poligrama. Recibe una calificación excelente por el 41.9% de los encuestados. El PAN recibe el 12.28 y el PRI el 10.85%. ¿El PRI estrepitosamente derechito al basurero de la historia, o el dinosaurio va a seguir moviendo la colita, Alina Duarte?
Mira, Vicente, yo soy muy feliz tan solo de pensar que, más allá de que se va a ir, ya está en el basurero de la historia, ¿no? Son de esos fenómenos que nos toca ver, pues ya el funeral en tiempo real, ya no es ese partido emanado de la revolución en este país y que se fue deformando, transformando, tuvo puntos ahí interesantes, ¿no? En política exterior, en política interna, etcétera, el tema de la nacionalización de la industria eléctrica, pero hoy estamos viendo un partido que de verdad está agonizando, pasaba de nuevo por la sede del PRI y ahora tienen un Alito Moreno enorme ahí, ¿no? Diciendo que nuevamente van a reconstruir México, una cosa así rarísima, ¿no? Un chiste. Pero me da mucho gusto saber que en el futuro, y estamos hablando de una, dos generaciones, van a preguntar qué era el PRI, ¿no? Ya no va a estar dentro del debate, ya no va a estar en las boletas, ¿no? Yo creo que va a pasar a la historia, más allá de que pasará ya y que ya hay un gran sector de esos priistas que ya están en el basurero de la historia, pero la verdad dan, ¿no? Yo diría en ese sentido que mexicano ya no está esperando las dádivas de un partido que claro, gracias al clientelismo se logró conformar el partido que conocimos, ¿no? Esa grandeza tenía que ver con el bloquear la información, con el no dejar nada a la crítica, con el dedazo, con la imposición, con corrupción. Y hoy me alegra mucho que ha sido la gente y no otras personas. Yo creo que cada quien ha aportado a este debate y al funeral del PRI de muchas formas. Pero a mí me alegra mucho pensar que es dado que hay un pueblo mucho más consciente que el que había hace 3 décadas, que está mucho más informado, que acude, ¿no?, a otro tipo de debates, que ya no está esperando dádivas, sino está actuando, se está organizando, que afortunadamente podemos decir Alito Moreno ya no corresponde a este siglo, ya no corresponde a esta década, ya no corresponde a las necesidades de un pueblo mexicano que le está diciendo ya basta. Entonces, a mí la verdad es que me alegra mucho ver cómo se tiene ahí en el basurero ya Alito, que están ahí agonizando y pues en realidad preocuparse, ¿no? Porque en esa desbandada que son capaces de robar, de seguir robando lo último que les quede, ¿no? De seguir tratando de sacar su moche, y pues ahí lo vemos, ¿no? Ha sido una constante, y es el audio, lo de Cinépolis, ahí están los audios que se han dado a conocer, así que no me sorprendería que provoquen también en este último momento agonizante, pues un derroche y un desfalco al erario público. Así es, Mauricio Cantú, 6 de 6. Y agregando a lo de Alito, pues es de los personajes más nefastos de la política mexicana. Los audios pues muestran claramente el tipo de persona que es, sus supuestas corrupciones, que pues para mí quedan más que evidentes, pero obviamente es un tribunal que debe decirlo. Y obviamente también lo que me preocupa, que bien lo decía Lina, es que pues ya están en el basurero de la historia, pero siguen teniendo miles de millones de pesos, miles de millones. ¿En qué? En asesores, en presupuesto que les da el INE y que obviamente la reforma electoral del presidente López Obrador busca evitar ese financiamiento permanente que existe actualmente. Y obviamente pues siguen haciendo sus fechorías. Entonces, a mí sí me gustaría, como lo he repetido muchas veces, que el máximo tribunal, que es el pueblo de México, los castigue en las elecciones, que ya estamos a un poquito más de 2 semanas, y que vuelva a pasar lo que pasó el año pasado. El PRI no se llevó una sola gubernatura. Entonces, al PRI yo creo que le quedan muy pocos, pues quisiera decir meses, pero la realidad es que yo creo que muy pocos años. Y sí me gustaría que políticos como Alito, pues ya no vuelvan a surgir. O sea, porque él es uno de muchos, Vicente. Lo que más me preocupa es que sigue habiendo muchos de esos políticos que siguen teniendo pues presupuesto que proviene de los impuestos de todos nosotros y obviamente no tienen ni una pizca de decencia y ni un poquito de interés de ayudar al pueblo de México. Y se nota claramente en sus actitudes. O sea, no tenemos que escuchar esos audios para saber la calaña que son. O sea, simplemente de escucharlos en la tribuna, en la cámara, de ver sus desplantes de vanidad, sí, de arrogancia, de creerse muy en su psique, porque aunque no lo diga, porque obviamente si lo dicen, pues están más que muertos, pero
aunque no lo digan, sabemos que ellos se creen superiores, se creen hechos a mano, se creen más inteligentes y desdeñan al pueblo de México. Y lo vimos con la diputada del PRI también, Paloma Sánchez. Sánchez. ¿Cómo se burló de los compañeros cuando estábamos ese domingo discutiendo la reforma eléctrica constitucional? Sale y se burla de una manera de lo más arrogante. Y luego dentro del pleno, todavía, ahí está el audio, ahí está el video, todavía dice que pues ella no necesita los votos de los mexicanos. Y esa es la mentalidad que permea. Uh-huh. Y también hay otra cosa, Vicente, que me llama la atención, todos estos audios de Alito, que cuando le pregunta, por ejemplo, ayer, que tuvo una conferencia de prensa en el Senado, que dicho sea de paso, Monreal pues le puso ahí en charola a él y a su gente para que estuviera en su conferencia de prensa, le hacen la pregunta respecto a los audios, y es increíble, Vicente, o sea, ya raya, ya más allá de la indignación, ya es cómico, no aborda el tema de los audios. Se va por la tangente, empieza a hablar de cómo el presidente esto y el presidente el otro, y desvía, o al menos pretende desviar la atención de una manera cínica de lo más nefasto. Yo no lo podía creer. En verdad dije, qué desfachatez de personaje después de todo lo que ha pasado, de no hacerse un lado. Y luego claro, también los que han salido, como Humberto Moreira, a decir pues, lo que todos sabemos, pues son gente que ya no está en el PRI y que a final de cuentas, pues ellos también tuvieron toda una trayectoria nefasta en el gobierno. Cuando fue gobernador Moreira, pues no me voy a enfocar en eso porque me llevo horas aquí hablando, pero pues él tampoco fue una inocente palomita, pero ahora no está en línea con el partido y con Alito Moreno. Entonces, lo critica, pero más allá de eso, o sea, lo que yo he visto es que ni uno solo del PRI que está actualmente en un cargo, ya sea en una diputación, en una senaduría, ha alzado la voz ante lo que está pasando de todos estos videos que han salido a través de varios días. Pero uh-huh, no es posible que después de esta evidencia que muestra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que nadie tenga ni una pizca de decencia para decir, oye, ¿saben qué? Pues esto está mal. Nadie lo ha dicho del PRI. Entonces, ¿qué significa? Claro. Pues que están avalando ese tipo de actitudes y ese tipo de actos que están más que evidentes en una supuesta, en un supuesto delito y en corrupción. Entonces, yo sí creo, Vicente, que el PRI tiene los días contadísimos. La verdad es que ha sido estrepitosa su caída, porque pues si hacemos un poquito de memoria, pues hace 3 años todavía estaba un presidente priista, sumamente superficial y frívolo, que fue Peña sí. Nieto, y todavía tenían mucho poder político en los estados, en gobernaturas, en congresos locales y también en el Congreso Federal. Pero lo que estoy viendo es pues una caída totalmente estrepitosa, y esto se debe, y hay que reconocerlo, es por la ciudadanía, es por la gente, que cada vez está más politizada y cada vez está más informada y le gusta meterse en los temas públicos. Así es. Por más que una persona, puede haber muchos de los que nos están viendo, que sean médicos, que sean arquitectos, obreros, campesinos, de todo tipo de labores, pero más que eso son ciudadanos del Estado mexicano, independientemente de que vivan en Estados Unidos, todo lo tienen muy arraigado. Y eso también lo platicábamos ayer en la reunión que tuvimos con los migrantes. Tuvimos en total más de 4 horas y tuvimos conferencia de prensa de cómo, independientemente de que puedan estar en Ohio, en Chicago, en California, en Texas, en donde sea, están activos y están involucrados y están con esta transformación, Vicente. Y por eso claro, la oposición está racia a facilitarles el sufragio, el voto a nuestros compatriotas, a nuestros migrantes, porque saben que esos votos van a dar a la Cuarta Transformación. No van a dar al PRI, no van a dar al PAN, no van al PRD ni a MC. Entonces yo lo que veo es que sí hay un movimiento y me siento muy contento de que estoy formando parte de él y estoy aportando en mi trinchera en lo que pueda. Y vamos a seguir avanzando, Vicente. Son tiempos muy interesantes los que estamos viviendo. Así es, diputado. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales?
para que te apoyen, para que te busquen las miles de personas que nos están viendo en Sin Censura? Muchas gracias, Vicente. Me pueden seguir en Twitter, es @CantúMauricio. También en mi Facebook, Mauricio Cantú González, o en mi canal de YouTube, Mauricio Cantú González. Gracias, Mauricio. Mi querida Lina Duarte, ¿en dónde te apoyan a ti? Muchas gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, @AlinaDuarte, también en facebook.com/AlinaDuarteperiodista. Y bueno, aquí todas las noches en Sin Censura, salvo el lunes, que es la mesa de debate. Muy bien, pues estamos al pendiente con tu viaje a Colombia, querida Alina. Es muy probable que Alina Duarte se vaya a darle cobertura al proceso, a la elección presidencial allá a Colombia. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te leen a ti? A mí me apoyan escuchándome aquí contigo, Vicente, leyéndome donde escriba, y que es la columna que escribo en Sin Embargo MX, que sale mañana, y bueno, donde consideren que me puedan también oír y consideren mi opinión, pues encantada de la vida, @LetiChelius en Twitter, y qué padre que vaya Lina a Colombia, me encanta. Estaremos informando, doctora, por lo pronto, les mando un abrazo, doctora Leticia Calderón Chelius, Alina Duarte, Mauricio Cantú, gracias por acompañarnos, buenas noches, cuídense. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @VicenteSerrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.